ante diferentes amenazas de ciertos sectores que son totalmente radicales, que quieren volver al poder como sea y que buscan asfixiar y querer ahogar al pueblo boliviano en su economía principalmente, con ciertos bloqueos totalmente políticos, ¿no? Y fuera prácticamente de la realidad que vivimos ahora. Estamos hablando de hoy un día diferente tal vez, que viene de producto de una serie también de acciones judiciales. El pueblo se empieza a pronunciar justamente sobre el hecho de que se esté apelando a esas instancias judiciales para resolver cosas que podrían suceder dentro del Parlamento. Así es, la verdad es que en el Parlamento se ha perdido hace mucho tiempo la esencia, ¿no? La esencia que debe tener de poder legislar y trabajar a favor del pueblo. Lo que vemos son grupos que a partir de noviembre, sobre todo en el Senado, han firmado un acuerdo de 9 puntos y que los están buscando cumplir. Para poder llegar a la silla, Andrónico tuvo que firmar un acuerdo, seguramente dirigido por la persona que desde el trópico quiere manejar absolutamente todo, con un grupo de personas que quieren volver al poder como sea. Entonces firma este acuerdo y a medida que va pasando el tiempo buscan cumplirlo, primero trabando todo lo que son los créditos, mintiendo de que se está sobreendeudando al país, buscando hacer acciones totalmente inconstitucionales, fuera de lo legal, como es esta sesión que quiso llevar adelante, y no es la primera vez que lo hace. Lo hizo anteriormente llamando a una sesión en pleno receso. En la Constitución es totalmente claro que la Asamblea tiene 2 recesos al año, uno que es la segunda semana de diciembre, el otro que, que es en diciembre y el otro que es entre la segunda semana de junio a las primeras semanas de julio. No es optativa. Y no es optativo, sí, está solo se puede modificar la fecha en base a lo que refiere la Constitución. Andrónico, ¿qué hizo? No sé si mal asesorado o siempre buscando usurpar cargos que no le competen o espacios que no le competen, llama a sesión y nosotros, mi persona, con otras senadoras y senadores, presentamos un recurso de nulidad, el cual fue favorable y suspendió absolutamente todo porque es algo ilegal. Viene y hace lo mismo con esta sesión anterior que convoca, usurpando prácticamente funciones, porque el vicepresidente se encontraba en el país. El que salió fue el presidente y en ningún momento quien correspondía había convocado, llama a una sesión en su pacto con la oposición, con Creemos, con Comunidad Ciudadana, asisten, bloquean la puerta, hacen todo el show que están acostumbrados a hacer para poderse victimizar luego y horas antes se emite mediante el Tribunal Constitucional, van y lo notifican por cedulón, diciéndole de que esa acción era ilegal, de que la sesión era ilegal, más allá de usurpación de funciones, era el tema de que estos proyectos de ley en cuestión, 073, 075, tendrían que ser primero tratados en diputado. Entonces, sale el fallo, no hacen caso, hacen la sesión, y no están viendo algo mayor, que son daño económico al Estado. Para llevar adelante, Claudio, una sesión se gasta más de 50.000, 70.000 bolivianos para poder llevar adelante una sesión. Si no me equivoco, en diputados el costo es mayor a los 40.000, en senadores el costo también sobrepasa los 30.000. Imagínate una asamblea donde tenés senadores, diputados. Logística, claro. Entonces, ¿no están viendo que llevar sesiones adelante, sesiones ilegales adelante, también requiere un sinfín de temas logísticos y de alimentación, etcétera, y eso es un daño económico al Estado? Así que el desespero de poder volver al poder como sea, de algunas personas que manejan a estas que hoy están en la Asamblea, estos pactos que cada vez están más notorios, están haciendo de que lleven a estas cosas totalmente fuera de lugar y que hagan perder, bueno, el respeto que ya se le perdió hace mucho a la Asamblea, ¿no? Tanto a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados, porque bien lo digo, a veces da vergüenza estar en un lugar donde el pueblo, muy agradecido, unos te puso el pueblo allá a trabajar, pero sin embargo vas y lo único que se hace es aprobar declaraciones camarales. Declaraciones camarales a una unidad educativa, a la papa, a la yuca, al sombrero, o sea, tal vez a personas que muy reconocidas, pero no es la esencia, no es la esencia de un Senado. La esencia de una Asamblea Legislativa es poder ir a aprobar proyectos de ley
que beneficien a tu país, a tu región por la que te eligieron, a tu departamento seguramente, o de manera colectiva, absolutamente a todos los bolivianos. Pero no es lo que pasa, no es discusiones de un lado, problemas del otro, pero siempre ese pacto que cada vez queda más evidente. ¿Cómo ve usted, doctora, este bloqueo a la aprobación de créditos? Generalmente, de forma generalizada, pero también desde la postura de parlamentarios de nuestra región, que de diferentes ámbitos, incluso ya lo han dicho, que se oponen por el hecho de que no hay un destino específico para Pando, decían varios de ellos. Mira, yo entiendo a veces, ellos dicen que no tienen una información completa, tal vez nosotros podemos un poquito más conseguir ciertas informaciones o también la insistencia que mucho cuenta, pero muchos de los créditos, escuchaba a varios colegas decir de que muchos, tanto del movimiento al socialismo como de la oposición, que muchos de los créditos no benefician a Pando. Sin embargo, hay créditos que son abiertos, que son para diferentes proyectos de infraestructuras, de temas productivos, de electrificación, etcétera de cosas, que no especifica, tal vez no te pone Pando, Beni, La Paz, etcétera, etcétera, pero que automáticamente incluye nuestro departamento. Por ejemplo, nosotros hemos aprobado, y fue un debate bastante amplio, y muchos de nuestros colegas, senadores, diputados de diferentes bancadas, no querían aprobar el PAR 3, que es el proyecto que va enfocado en el tema de producción y que financia al 100% a las mujeres, y también que baja la contraparte que antes no permitía que los campesinos o los indígenas puedan ser parte de estos proyectos, porque antes era 70 el gobierno nacional y 30 el sector campesino o indígena. Sin embargo, ahora es 90 el gobierno nacional y un 10% los que van a ser beneficiados o interesados. Esto no lo aprobaban. Lo tuvieron más de 3, 4, 5, 6 meses durmiendo. Entonces, automáticamente Pando estaba adentro. No decía, pero sí Pando está siendo beneficiado, ya lo hemos socializado prácticamente en la mayoría de los municipios. El programa PER 3, que es el programa de electrificación rural. Escuchaba el otro día a un senador que decía que Pando, cuando estaba de gobernador, tuvo luz en todas las comunidades de nuestro departamento, totalmente falso. Entonces, no sé la verdad cuál es el Pando que él contaba, porque las personas que conocemos los 15 municipios sabemos que esa no es la realidad. Entonces, este proyecto, este financiamiento estuvo dormido también, y Pando va a ser beneficiado en muchas de sus comunidades, y eso debatía internamente después con otra colega senadora, y le decía, ¿has ido a tal lugar? Sí, le falta luz. Tenemos que apoyar. No dice Pando, pero le va a llegar a Pando. Y lo mismo pasa con diferentes otros proyectos que se van dando. Por ejemplo, el gobierno nacional está asumiendo al 100% lo que viene a ser el tramo por venir San Miguel. Al 100%. ¿Por qué? Porque sabemos que hay problemas de contrapartes y deudas que ha dejado la autoridad departamental anterior, y que la actual tiene dificultades hasta porque ha bajado los recursos por el tema de IDH, no tenemos esa bonanza que teníamos años anteriores. Sin embargo, nuestro gobierno y nuestro presidente Lucho Arce está preocupado para que estas carreteras puedan avanzar y se puedan prácticamente concluir. Es el sueño de todos los pandinos, de toda la gente que vive acá, y sobre todo algo que va a ayudar bastante a nuestra canasta familiar, porque sabemos que el costo mayor que tiene el que trae para poder vender a los que consumimos es el precio del transporte. Entonces, es algo que esperamos bastante, así que, como digo, nuestro gobierno nacional lo está asumiendo. Son un sinfín de cosas que tal vez no llevan, como ellos piden, nombre y apellido, pero que llega a todos los hijos. Y esa es la forma que se viene trabajando, y esa mala información también, ¿no? A veces digo mala información, puede ser de alguno, de bancadas opositoras, pero no hay mala información en la bancada en la cual yo pertenezco y que tiene un ala radical que sabemos que todo el tiempo lo único que está queriendo es amenazar con bloqueo. Ellos sí tienen la información. Ellos también saben que otros años también hemos optado por financiamiento. Yo era diputada, me acuerdo haber aprobado bastante financiamiento y nadie se oponía. Sin embargo, ahora la oposición viene de ellos para poder, principalmente de ellos, con algunos otros aliados que tienen,
para poder bloquear. Quieren prácticamente asfixiar a nuestro gobierno, a nuestro presidente con el tema económico, cuando saben que al poder aprobar esto van a ayudar y a coadyuvar, o vamos a coadyuvar, de que la economía pueda dar un respiro y mejorar, y que el tema de dólares también pueda sentirse menos el problema. Y eso lo explicaba claramente ayer el presidente y los alcaldes, también una reunión importante que ha tenido ayer con los alcaldes y los gobernadores, planteaban lo mismo. ¿Cómo vio los resultados de esas reuniones? Creo que es importante, toda autoridad cabeza, en este caso nuestro presidente, debe reunirse con todas las autoridades locales, regionales, departamentales, porque no son los únicos que saben las necesidades de los departamentos, pero normalmente son los que más llegan a ser golpeados en el tema de que están siempre en el lugar. En este caso, bueno, se ha reunido con los alcaldes de las ciudades capitales y el Alto, y los puntos que han quedado, son 12 puntos, han quedado prácticamente en puntos muy similares con los gobernadores, entre ellos algo clave que sé que va a ayudar bastante, y nuestro presidente, como es economista y conoce, sabe, ha pedido que se pueda agilizar, es el tema del endeudamiento que tienen, ¿no? El poder reprogramar sus créditos, su financiamiento, sobre todo con FNDR, que es un problema que tiene la gobernación de Pando, porque anterior autoridad, gobernador anterior, el saliente, un año antes de salir, empezó a sacar créditos sobre créditos en FNDR, supuestamente con la excusa de maquinarias para producción, etcétera, y otros, dejando totalmente endeudada lo que viene a ser la gobernación, con estos créditos supuestamente productivos y otros también de deudas que no había pagado. Entonces, creo que eso fue un planteamiento en común y algo que seguramente ha pasado también en otras gobernaciones, lo mismo en los municipios y el tema también de las demandas laborales, ¿no? Que es algo que se van a sentar y seguramente van a analizar para ver cómo poder ayudar a nuestras autoridades y que no haya excusa, Claudia, principalmente. Que no haya excusa de que no se está pudiendo trabajar, de que no se está pudiendo hacer porque no hay apoyo del gobierno nacional. Creo que hay toda la predisposición. Ayer se lo ha demostrado, blancos, rojos, azules, negros y amarillos se han sentado con una sola causa de poder mejorar la situación en sus departamentos y en sus municipios. Doctora, de todas maneras, todo lo dicho resume parte de, porque son muchos otros aspectos. ¿Cómo avizora usted una solución a esto que para la población le deja pues esta sensación de incertidumbre permanente y que incluso va creciendo esa incertidumre con las últimas acciones? ¿Cómo se van a resolver estos temas? ¿Cómo se va a proceder con aprobación de estos créditos? Ley de indulto que está pendiente y otros aspectos. ¿Cómo se va a retomar, encaminar la labor del Parlamento en este contexto? Mira, esperemos primero que haya la madurez y sobre todo el compromiso con el pueblo boliviano, no con un grupo, no con un sector que lo único que sabe salir a decir es, si no me invitan a una reunión voy a bloquear, si no me habilitan voy a bloquear, si no me ponen voy a bloquear, si no me llaman. No se resuelven así. Se resuelven con el ejemplo que ha dado ayer nuestro presidente Lucho Arce, llamando a todos los actores políticos de diferentes regiones, de diferentes departamentos, y buscando soluciones, planteando soluciones que van a ser muy importantes. Es por ello de que, Claudia, esperamos de que todo empiece a reencauzarse en el tema de trabajar pensando en darle ese beneficio a la población. Mira, no va a ser fácil de que en la Asamblea nos quieran aprobar, porque sabemos que es su estrategia, el querer bloquearnos, el querer presionar desde ahí, pero cuando ya el pueblo empieza a molestarse, cuando los moradores empiezan a exigirle a su alcalde, a su gobernador, ten de certeza que vamos a tener una asamblea en un tiempo, si es que no aprobaran los asambleístas, con alcaldes, con gobernadores y con el pueblo pidiendo de que esto sea aprobado, porque va a ser para beneficio de, o sea, del pueblo, de la gente. Y estos proyectos no se lo va a llevar absolutamente nadie, van a llegar directamente a los municipios que hoy lo esperan, ¿no? El presidente decía, tenemos un proyecto del tema del COVID para poder hacer unos ajustes y hacer unas devoluciones también, porque bien sabemos que decían, pero si ya no hay COVID, ya pasó el COVID. Claro, ¿cómo se va a aprobar? Estos son, es una reposición que se viene dando mediante un financiamiento, porque el COVID no solo acabó y paró, el COVID te dejó un montón de gente con muchas secuelas en su salud.
en temas de aumentaron los casos, por ejemplo, que es algo que tenemos pendiente y que ya hemos hecho llegar una nota al ministerio, de los enfermos renales para hemodiálisis. Han aumentado a consecuencia del COVID. El tema de enfermos con el tema de presión alta, etcétera, hipertensión, casos respiratorios gravísimos. Y son cosas que vienen atendiendo también los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, dependiendo entre segundo y tercer nivel, y que van a ir estos recursos del COVID, van a ir a fortalecer todas estas áreas en el ámbito de salud. Sin embargo, no lo entienden así. Dicen, no hay COVID y hasta ahí llegó. No tienen una amplitud de que el COVID no es que pasó y no dejó ciertas secuelas, ha dejado muchas secuelas en muchas personas que hoy tienen problemas en salud a causa de eso. Entonces, son diferentes puntos muy amplios que te podría hablar, pero esperemos que haya la conciencia principalmente, porque si no van a tener a todo un pueblo ahí arriba no haciéndoles barra, porque se llevan algunos para hacerles barra con lo que hacen, con lo mal que hacen, sino para poder exigirles que realmente, y exigirnos que realmente hagamos nuestro trabajo. Y digo muchas veces exigirle, porque yo sí voy a estar siempre de acuerdo en poder aprobar tanto financiamientos que beneficien a absolutamente todos, como diferentes proyectos de ley también que vayan en beneficio del pueblo boliviano, pero no es el caso de muchos, ¿no? Doctora, le agradecemos por la presencia y estaremos al pendiente de la coyuntura de nuestro país.